Dice, no es justo que la licenciada del DIF, dice, detenga las despensas si no votan por su candidata, atentamente, la gente afectada. Bueno, no sé tanto qué gente, pero bueno, ahí está ese mensaje. Pues fueron varios mensajes y debido a esto acudimos con la directora de DIF municipal a preguntarle al respecto para que se aclararan pues este tipo de situaciones, posibles malos entendidos, no sabemos en realidad, pero esto es lo que ella nos responde. Vamos a ver. Han surgido algunos comentarios por parte de la ciudadanía que están molestos de cierta manera porque al parecer usted está condicionando las despensas que da DIF municipal, esto hasta que voten por su candidata o en este caso por su primaria. Bueno, les agradezco el espacio para que me permitan a mí aclarar esta situación. Bueno, yo creo que en estos cargos, en el cargo público, como funcionario público, yo a ninguna persona, y yo lo estoy diciendo abiertamente, le he condicionado, como me comenta usted, una despensa para que voten por mi prima Areli. Esta situación ya se ha desencadenado demasiado. Me dicen que si yo he dado despensas para que voten por ella. El voto es muy libre, cada quien es libre de votar por quien quiera. Esta no es una cuestión política. Sinceramente, ha traspasado todos los límites a lo que se, la perspectiva sobre todo que se tenía para las candidatas. Estoy apoyando a mi prima porque es mi familiar, la estoy apoyando, pero no la estoy apoyando aquí por medio del DIF, ni estoy sacando despensas, mucho menos. Yo quisiera tener las despensas, como usted lo dice, para poder apoyar a la gente que lo necesita, como siempre lo he hecho. No tengo ni siquiera, no hay despensas ahorita, en este tiempo, ni siquiera para las personas que tenemos, a los discapacitados en la UVR se les detuvo su despensa, se les detuvo también al grupo de INAPAM, porque ahorita en presidencia no se nos ha todavía dado la luz verde de decir ya contamos con las despensas que se nos da de cada mes. Imagínense, no tengo para poder solventar las despensas que se dan aquí, mucho menos voy a tener para un tipo de candidatura de una pariente mío. No estoy aquí para darle ni servir nada más a mi gente. Aparte, otra cosa, como ustedes lo pueden observar, Areli, ella va en segundo lugar. Si fuera en primer lugar y que yo estuviera apoyándola con despensas, créanme lo que ella tuviera muchísima gente, muchísimos votos arriba. O sea, ahí se ve o se observa claramente que yo no estoy apoyando con despensas. Aparte, no creo que la gente se vaya a vender con una despensa por un voto, pues ni que fuera un candidato a presidente municipal, o sea... Usted nos comentaba que no está apoyando a DIF municipal, también nos hicieron de nuestro conocimiento que la candidata Areli estuvo el día jueves con las personas de la tercera edad haciendo proselitismo dentro de DIF municipal. Areli vino el día jueves, ella vino a presentarse como candidata, porque ha estado en todos los lugares presentándose. No es el único lugar donde se haya presentado. Si las demás candidatas, las otras 5 jovencitas, ellas hubieran dicho, ¿saben qué? Yo me quiero presentar con las personas, yo quiero ir al DIF a que me conozca la gente, como van a presidencia municipal o a donde quieran ir, adelante. Eso está, es a la persona que quiera presentarse y hacer su propaganda. Eso no es ninguna, bueno, yo considero que se están yendo más bien las personas porque yo esté aquí en el lugar, porque yo soy la directora. Yo no estoy abusando de nada, ni estoy haciendo las cosas indebidamente, ni se está obligando a nadie a que venga, a que tenga que votar por Areli, ni se les está dando nada. Por ejemplo, aquí tengo la encargada, a la señora Antonieta, ella misma puede corroborar que yo no estoy obligando a nadie. Ella estuvo aquí cuando se le estuvieron entregando aquí, que vino, se les entregaron sus bufandas, porque era un apoyo que se les dio por parte del DIF municipal a varias comunidades, incluyendo Cabecera. ¿Qué más que ella y estuvieron al pendiente cuando se hizo la entrega? De esas bufandas las entregó aquí mi coordinadora, que es la señora Inés Aucedo, con otro personal de apoyo. Yo estuve, sí fui a presentarles a la candidata, pero nunca se le está obligando a nadie. Y se le está presentando como se está presentando en todos los lugares. Pero pese a que es un lugar, bueno, un organismo adherido a lo que es el gobierno, ¿aún así está en derechos o podría ser que debido a eso es que se prestaron estos malos entendidos? Se prestó malos entendidos, claro que sí, porque obviamente siempre va a haber inconformidad de las personas. Yo como lo dije hace un momento y lo reitero, si las demás personas también dicen, no porque yo esté aquí,
nada más va a venir Areli aquí a hacer su propaganda de decir yo ando para candidata. Aquí, por ejemplo, con nosotros trabaja Nelly. Si ella no lo hubiera solicitado, sabe que yo quiero apoyo, yo quiero que me inviten, que me acompañen a invitar a la gente, adelante. Si viene la candidata Miriam, Paola, ¿quién más? Edith, cualquiera de ellas que venga, es lo mismo. Licenciada, algunas personas nos comentaron incluso que tenían fotos y que habían visto a personal de DIF con transporte apoyando a una candidata. De presentarse esas pruebas, ¿podríamos contar con su...? ¿Transporte? ¿De qué tipo de transporte? Transporte de que se utiliza, que utiliza personal de DIF con propaganda de la candidata, en este caso Areli, que es de la que usted está mencionando. Mira, en este caso... Pero permítame, de presentarse fotografías o pruebas, ¿usted estaría en la disposición de hablar a este medio de comunicación? Adelante. Si tienen, quien tenga, por ejemplo, que están las pruebas donde yo le estoy dando a la gente despensa, pues yo les estoy, o sea, claro que doy despensa siempre, todo el tiempo que yo he estado aquí, claro que hay gente, yo misma tengo fotos donde le estoy dando despensas a la gente, pero yo obviamente que eso siempre va a haber. También me han comentado a mí que hay unas fotografías, que hay un video donde yo estoy diciéndole a la gente que vote por Areli. Simplemente si están las pruebas y si las tienen y me las enseñan a mí, que no, o sea, claro, todo lo podemos checar. Yo no me niego a nada. Por eso mismo no estoy negándome a ningún medio de comunicación. Así que ese no le veo ningún problema. Muchas gracias, licenciada. Sí, de nada.